Amigos, gracias por la espera, una espera que ha valido la verdad la pena. Un saludo como siempre a la gente que me acompaña, yo me renuevo, Robert Oliveros, Aquiles Bailo, Jesús Flores, Iván Quintana, Shiva, Augusto Salgado. ¿Cómo están mis amigos? Bueno, la tardanza se debe a una razón muy importante. El replay es un éxito, por fortuna el replay está completo. Está totalmente, ¿no?, operativo, el encuentro está muy bueno. Una pequeña introducción, ¿no?, a este encuentro entre Rosenberg de Chile versus Posesec de Colombia. Para la gente que está siguiendo el torneo, como bien recordarán, en la ronda 2 del torneo, en el bracket de invictos, Rosenberg enfrentó a Posesec y fue vencido con un marcador de 10 a 9, ¿no? Pues se siguió avanzando en el torneo para ser derrotado por Lenin 19-17 en la ronda 3. Y bueno, ya a pocos, ¿no?, a pocos peldaños de llegar a la gran final, se vuelven a encontrar. Así es, un encuentro de revancha. Vamos a ver si es que Robin consigue darse el gusto de, ¿no?, de la revancha y derrotar a su rival. Fue una pelea muy pareja la que se vivió, ¿no?, en el encuentro de las rondas, ¿no?, las primeras rondas. Y bueno, tendremos la oportunidad de ver qué tal le va a ambos. El ganador tendrá que enfrentar a Mao Suba de Colombia, ¿no? Así que el rival que sigue definitivamente no va a ser fácil. Es un encuentro muy relevante en el torneo. Rosben, si no me equivoco, es el único chileno. Sí, efectivamente, Rosenberg es el último chileno del torneo. Quedan dos colombianos. Posesec
y en modo suba, y bueno, vamos a ver si puede ser liquida, ¿no?, al último exponente de Chile, o por el contrario, Chile sigue avanzando y dándonos gran nivel y entretenimiento en el torneo. Un saludo para Augusto Salgado, Leonardo Quinto Aguirre, Luis David Wifa, Ay Tortilla, Jesús Flores, Misael Cuevas. Y bien, vamos con ofrecido encuentro de ronda eliminatoria, un encuentro muy bueno que estoy seguro agradará a todos. Juan, se carga esa caja, uy sí, el descache de dicha página. Ahí Misael, ¿cuál es el culiao? Me acabo de llevar la mala noticia. ¿Qué pasó, Misael? ¿Qué pasó? Cuéntame, Misael. Quiero saber el chisme. ¿Qué ha pasado? Ahí Jesús Flores dice, ya escuchaste a tu pésimo reemplazo de cierta. Bueno, no, no, no tenía que ser así, ¿no? Eso ya lo voy a pedir a ustedes, ¿no? Ya, hablando así como amigos, ¿no? El hecho de que haya salido de un espacio no significa tampoco que le vayan a tirar, ¿no? En otras palabras, así, ¿no? Hablándolo como debe ser, tirarle mierda a lo que hace el resto, por favor, hay que evitar eso. A mí me parece maravilloso, excelente, ¿no? De que a mi salida, ¿no?, busquen un reemplazo, ¿no?, para entretenerlos, porque sí, la verdad que todo lo que se hace, ¿no?, es para beneficio de todos. Y bien, ¿no? O sea, cuanta más gente haya haciendo streams y haya una rivalidad sana, porque la verdad que sí, ¿no? Una rivalidad en el tema de los streams, eso a todos nos ayuda a mejorar. Yo empecé, ¿no? También, ¿no? De abajo. Y bueno, he ido, ¿no?, preparando todo para que lleguemos a esto. O sea, definitivamente hay que darle el apoyo al 100%, ¿no?, a las personas que dedican su tiempo y se sacrifican para estos proyectos. ¿Quién no dice de que, ¿no?, con el tiempo lleguen grandes cosas? Así que la mejor de las, ¿no?, de las leches, la mejor, ¿no?, lo mejor para, ¿no?, la gente que se anime también, ¿no?, a sacrificar algo de su tiempo para el entretenimiento de todos. Y bueno, vamos a lo nuestro. Royce de Chile con Chin, Wick, Benimaru y Striker C. Striker poderosísimo. Vamos a hacer por otro lado con Chan, Joe y Yu, Striker Kazumi. Joe es un Striker, ¿no?, muy cotizado en la versión 2000, pero como personaje es excelente, muy fuerte Joe, ¿eh? Bien por cosas de que lo va a ocupar como luchador. Y pone a Kazumi, que también es un Striker, ¿no?, mañoso, un Striker interesante. Y bueno, vamos a ver en qué acaba este pleito. Bueno, ahí la Wi-Fi dice. Ahí yo me renuevo y dice, respeto, ahora respeto, todos siempre comenzamos de cero. Sí, no hay muy buena observación por parte de yo me renuevo. Sí, algo vi, ¿no? Bueno, yo tenía que transmitir, me hubiera gustado, ¿no?, ver algo, la verdad que no, y después quizá lo vea. Bueno, ahí un poco de lag, una cosa de segundo nada más. Y bueno. Pues se manteniendo la distancia con Chang. El rango de los golpes de Chang y de Wick es similar. La potencia y la fuerza de los golpes está de parte de Chang. La velocidad está de parte de Wick. Bueno, Chang en este caso venció con un stock de 3 poderes. Imagino que vendrá. Ahí se le fue el Armor Mode. Bueno, ahí Robin le faltó calcular un poco, ¿no?, la distancia para no elevar tanto a su rival y que quede a la merced de los brazos de Zed. Aquí de Bayro dice, te tiro ratitas. Bueno, pone su ratita, ¿no? Ahí está mi amigo Farú, gran exponente y campeón de Ecuador. ¿Cómo estás, Farú? ¿No? Y la gente nos está acompañando. La verdad que a mí me agrada mucho, ¿no?, que celebridades, ¿no?, de Kingdom Fighters a nivel latinoamericano nos acompañen. Siempre nos está acompañando Farú, por ahí nos está acompañando, bueno, siempre está el culiao de CocoCom, ¿no? Ya se ha vuelto una celebridad el manco ese. También, ¿no?, Infiltración, por ahí estuvo César Raz también ayer en el stream. La verdad que eso, la verdad, me llena de mucha satisfacción.
Y ustedes también, ¿no? Ya les he dicho, muchachos, también desean, ¿no? A entrar al FightCade. Yo voy a estar, ¿no? Ya acabando este stream, poniendo todo lo necesario, algo así rápido, para que puedan descargar el emulador, el set de rules. Y por qué no un video tutorial, ¿no? Que hice, bueno, está con el, ¿no? La marca de la otra página, pero bueno, ¿no? La idea es el contenido. Así que, ¿no? Quién sabe, ustedes también, ¿no? Tanto que comentan, ¿no? Porque hacen muy buenos comentarios, análisis de los encuentros. Quién sabe, ¿no? Entre ustedes haya un all-star, ¿no? Del Team of Fighters, que está esperando una oportunidad también para brillar en nuestros torneos, tal cual lo hizo el gran Sayaman. Y bueno, ahí la asistencia del Striker, muy bien por parte de Posa C, se arregló muy bien para vencer al equipo de Rodelain y obtiene su primer punto. Ay, que me pica la espalda. Ahora sí, bueno, ahí Rodelain con Shingo K, Athena y Striker Kazumi. Bueno, pues tiene. Puede ser alto del Yori o Máxima. O quizás se va por Kazumi. Sí, se va por Kazumi de Strikers. Duelo de Strikers, Kazumi a la espalda. Reto interesante. Creo que este primer round va a ser determinante. K y Yori son los personajes de más potencia de cada tercia. Bueno, el Robin no aprovecha la asistencia del Striker. Nada más la asistencia del Striker. Quemó los tres cartuchos, a pelear se ha dicho, y pónese con la ventaja de dos Kazumis a sus espaldas. Bien, ahí pónese, se engancha muy bien una secuencia de 5. Nuevamente muy buena esquivada, le falla la reca. Y el Striker culiado ahí, ¿no? Provocando al rival. Ahí Luis David Wifi dice, yo ya me bajé el emulador y tengo la RUS de la 98, 2000 y 2002. El detalle es que al retar a un compañero yo tengo mucho lag y eso y mi conexión es de 20 MB. Bueno, lo ideal sería que busque gente con un ping que no sea superior a los 200, ¿no? Con un 180, 170 se puede jugar aceptablemente, incluso bien. El día de Valenzuela, Martina dice, aguante Rolvey, vieja desde El Garou, buenas retas con él. Y bien, ahí pues están aprovechando muy bien la asistencia del Striker. No, la manera en como arroja a Kazumi al vacío al oponente es en giro, ¿no? Ese movimiento en giro permite que conecten muchos movimientos, entre ellos los poderes. Hay que analizar también, ¿no? La manera en cómo el Striker acomoda o hace, ¿no? Proyecta al enemigo en el aire, ¿no? Hay unos que están girando, otros que caen, bueno, ¿no? De espaldas. Hay que tener mucha observación en ese sentido. Ahí es donde se dice, narrador, en otra página lo va a tener duro, pobre man. No, no, por favor, no me estén contando esas cosas. La verdad que no, la verdad me pone muy triste. No, por favor, no, toda la gente, ustedes son mis amigos. Eviten eso, por favor. No, lo que yo estoy buscando, es que haya armonía entre las comunidades. Eso para mí es esencial, ¿no? Puede haber rivalidades entre jugadores, ¿no? Por temas de juego, de nivel, de supremacía en una sala, ¿no? Pero más allá de eso no puede haber mala leche, ¿no? Siempre hay que buscar la armonía entre todos, ¿no? Al final todo lo que la gente hace es bueno, pues no con cariño, no con sacrificio. Hay que valorar eso, amigos. Ahí Farú dice, me da gusto que tus proyectos vayan mejorando, hermano. Bueno, ahí Farú, ¿no? La gente de Ecuador me ha invitado, ¿no? Ahí les voy comentando un poco de los futuros proyectos. Me han invitado a Ecuador. Y la verdad me siento muy, muy entusiasmado. Muchas gracias por la invitación, mi estimado Farú. Y ya te estaré dando la respuesta definitiva muy pronto. Bien, segundo punto para Pose C. Pinta bien. Bueno, Robin ahí con... Puta, que este equipo está... Puta, que triste, ¿no? Va a depender mucha de la habilidad de Robin para poder sacar adelante el encuentro. Bueno, va a poner un buen Striker, un Choi. Con eso va a levantar el equipo. Por otro lado, Pose C con King y Nako Ryo y Striker Donkan. El equipo de... Después de ser que es muy bueno,
Bueno, ese luego demasiado. Demasiado fuerte la empujada de Don Juan. Ahí lo ya vimos en la final de hace unas horas, ya éramos más de 200. Bueno, que compartieron, gracias a ustedes, vi que compartieron como 80 compartidas. La verdad, muchachos, que ¿no? vino muy bien. Pero igual esta no es la final, que también es un encuentro muy bueno. ¿Y quién no es, no? Alguno de estos exponentes puede llegar a ser finalista, así de que no se olviden de compartir la transmisión. Sé que es algo tarde, ¿no? Acá está la gente que me sigue, ¿no? Que sigue los torneos. Y se los agradezco. Bien, ahí Robin Main liquidando a King. ¿Quién era, no? El arma mortal del equipo. Y Naco es algo más accesible. Río para nada, Río es un hueso. Vamos a ver si Robin sí, neutralizando muy bien el ataque de Naco. Seco de Kazumi, ¿no? Neutralizando todo, muy buen aprovechamiento del counter. Error, no aprovecha pose set. Él entró. El Striker. Bien, puede ser, ¿no? Una Naku muy herida ya prácticamente de salida, consigue darle vuelta a Kazumi. Ahí Robert le dice, brother, después de la intro deberías dar el nombre de la banda ya que pones diferentes temas en cada transmisión. Sí, lo voy a hacer, una muy buena observación, Robert. Lo voy a poner ahí, ¿no? En el interfaz de ingreso, tema musical de tal, ¿no? Para que lo puedan, ¿no? Ustedes escuchar. Pero por lo regular esa música la encuentras en el YouTube, ¿no? Buscas ahí Rock Sin Copy y te sale, ¿no? Un montón de bandas que la verdad tienen muy buena música. Ahí aquí la madre dice, ya es retarde ahora, ya me voy al sobre, son aquí las 3 de la mañana, sí, ya va a ser la 1 de la mañana acá en Perú. Bien por Robin, ahí le mete el poder. Le queda un Striker. Igual se come, ¿no? El ataque de Río. Robin con paciencia esperando el espacio para meter el golpe ganador. Choque de golpes. No fue suficiente. Pues se ve obligado a vencer en este round por tiempo. 3-0. El colombiano pinta para pasar a la siguiente etapa del torneo. Ahí está Dexter poniéndome su colección de ratitas. Y David Wifa, ¿no? Y fanático de Inaco y pone, ¿no? Inaco y su corazoncito. Bueno, pues hacer con Chan, King, Terry y la Striker no llega a verlo. Shingo. Rome por otro lado con Will, Shingo, Yuri y Striker Vanessa. Ahí Leonardo Quinto Aguirre dice, por tu culpa siempre llego tarde a la chamba y me despiden todos los días. Menos mal que yo soy mi jefe y mi contrato se lo la cagada. Ahí Javier Arapio Libero dice, buenas noches, Eddie, saludos desde Barranquilla, Colombia, Valera, a ver cómo está creciendo exponencialmente esta página, ¿no? Están haciendo muy bien. Bueno, eso gracias a ustedes, ¿no? Definitivamente yo no podría hacer nada sin ustedes. El éxito de todos los espacios es un trabajo en conjunto, ¿no? Aquí la esencia de los streams depende de tres cosas. Lo primero y más importante para mí es el público. Sin público no se hace nada. Porque ni mi mamá me va a ver, ¿no? Como cuando haga streaming. Segundo, los jugadores, ¿no? Los jugadores son un factor importantísimo, ¿no? Para que se pueda llevar a cabo todos estos proyectos. Si los jugadores no hacen nada. Bueno, y tercero, no menos importante, ¿no? El huevón que hace todo, ¿no? El que habla, ¿no?
Esos tres elementos son esenciales para que un espacio tenga éxito. Sin ellos no se puede conseguir nada, mis amigos. En ese sentido, estoy agradecido con todos, tanto los jugadores como ustedes. Bueno, ahí la asistencia de Chingo, aliviando el castigo para King. Bueno, Chingo ahí consigue, ¿no?, sujetar a Chingo también. Se come doble patada con poder. Bueno, ahí Rome tratando de vulnerar la defensa de su rival. Recibe un golpe en la cara destructor. Ahí Brandon Guzmán dice: oye, narrador, ¿por qué dejaste la otra página de Com? Responde: bueno, entre otras cosas, bueno, yo lo he mencionado, lo voy a hacer una vez más, lo que yo buscaba era algo de independencia, de autonomía en lo que hacía. No, en ese sentido, yo tengo ya gente que... bueno, hay siempre que gente que me está pidiendo cosas, ¿no? Digamos, hoy quiero ver tal pelea de Rafa, o otros espacios, ¿no? Otros grupos que me buscan. La verdad que sí, ¿no? Tengo que mencionarlo. Hay mucha gente que me dice: oye, en otro grupo hay una final de torneo, por favor, ¿puedes transmitir esa final de torneo? Entonces, yo la verdad... en el otro espacio no podía hacerlo porque no era mi espacio, no tenía esa libertad, ¿no?, de decirle a la gente: sí, ¿no?, lo hago, te lo transmito. No podía en ese sentido hacerlo, no me sentía, ¿no?, en la autoridad ni derecho para hacerlo. Era necesario tener yo mi propio espacio para que, bueno, ¿no?, la gente me diga, ¿no?, me busque y se pueda hacer, ¿no? Es por eso que, bueno, dejé el espacio, ¿no? Esa fue el factor más importante de mi salida, ¿no?, del espacio que estamos mencionando. Bueno, buen punto para Ross Wayne, ¿no? De manera temeraria aplica un poder al ataque de Terry en Armor. Le salió muy bien y consigue su primer punto. Bien, Roman se va por Seth, un striker fuertísimo. Pues este también con Cool Choi. Cucho es un muy buen striker, tiene muy buen rango, una secuencia de tres golpes, ¿no?, muy buenos. Entre cada golpe puedes, ¿no?, regalar golpes también. Es una bestia Cucho como striker. A mi gusto superior a ser. Ahí está, ve, otro golpe, muy buena asistencia del striker, bala perdida por parte de Rosley. Juan se Karen dice: esta King me encanta, es muy balanceado. Por el contrario, a mí me parece que es una King, ¿no?, algo ventajosa. Es una de las Kings más fuertes de entre las versiones de King of Fighters. Más bien la que está algo más balanceada y muy buena también era de la King of Fighters 98. Asistencia del Striker, muy bueno. Puede ser que aplica dos golpes, liquida a Vanessa y, bueno, ahora viene Chan. Chan con un mat, es posible que venga así, llegó el árbol. Bueno, y tratando de sujetar. Le faltó potencia al ataque de Rosley. Pues este que está aprovechando muy bien el error. Uf, lo que se comió con esas dos bolas. Puta, le falló el movimiento a Posese. Creo que con un gancho bastaba. La calculó mal, le salió muy pegado, ¿no?, el remate. A pesar de que, bueno, Chan es un desmonte, es una huevadaza. Le faltó paciencia en ese momento. No, lo que le está costando el error está que lo revientan a Shingo a puro bolazo limpio. Bueno, se va de frente contra el negro. Puta madre, a su madre, ¿qué es esto? Bien por Rosley. Lo encontró, ¿no?, descuidado, muy descuidado a ponerse con Shingo. Sí, la verdad que se chupó. Oh,
creo que pecó, ¿no? Pecó mucho, ¿no? En tenerle algo de respeto a ese personaje, era para que se vaya un poco más para adelante. Y bueno, Romero reventó a punta de bolazo. Ahí Luis dice que se llame Confero Lover. Hey narradores de narrador, muy largo el nombre de tu página por dos. Ahí está la que dice, Eddie, ¿cuántos años tienes? Dice mi esposa que te oyes como de 47. Bueno, yo tengo 35. Tan viejo no soy. Ahí, Lalo Blog dice, Chan carga rápido, se hace la pajera con los cuatro botones, sí. Bruno Olivero dice, con tres bolones le quitó la mitad. Leonardo Quintos Aguirre preguntando si haremos torneo de COP 2003. Bueno, ahí le entra muy bien Posecé. No aprovecha. Bueno, la asistencia de la Striker muy buena por parte de Chris. Y el Roman que está llegando con King al tercer personaje de su rival. A Jonathan de Sai dice saludos desde México. Es la 1 de la mañana, acá termina, acá termina la 1 de la mañana. Ahí José Matías dice, narrador, nunca dejes de narrar, puedes salir para afuera o subir para arriba, bajar para abajo de entrar para adentro. ¿Qué chucha estarás hablando? Un torneo de Kingdom Fighters 2003 sería interesante. Tendría que hablar con, ¿no? con la gente, tendría que ser un torneo, ¿no? En la que la gente pueda lucir algo de juego. Yo tengo experiencia en la 2003, he jugado la 2003 en arcade y no es fácil adaptarse a la velocidad de ese Kingdom Fighter. Tienes que jugar demasiado rápido. En arcade, en el Faikai he tratado de acoplar esa velocidad a lo que no he llegado a conocer y se me hace muy difícil, no imposible, pero muy difícil. No tengo problema en hacer el torneo de la versión, pero no creo que sea muy atractivo. No hay exponentes, ¿no? Entre los que yo conozco, al menos, ¿no? Que le hayan dedicado algo de tiempo a la versión. Sería cosa de preguntar. Ahí sale, te dice que no te cree que tenga 35. Bueno, yo soy del 83, sí, tengo 35 años. Ahí Juan se carga y dice, hay gente que juega 2003, se me hizo re compleja por el cambio de la modalidad de juego. Bueno, es exclusiva de, ¿no? De la saga, ¿no? De la versión. Al igual que con el cambio, ¿no? De sistema de competencia en la 99, ¿no? Con el sistema de cuatro personajes por equipo. Al igual en la 2003 quisieron hacer un cambio de jugabilidad, ¿no? A lo que es el Marvel vs. Capcom, con esos juegos, ¿no? Que los personajes entran y salen. El juego no salió mal. Creo que ya incluso, ¿no? Hasta algo especializado. La King of Fighters 11 vendría a ser, ¿no? Ya la versión pulida, ¿no? De lo que se quería hacer en aquel entonces. Bueno, llegó el reset de Ronsbane. Hubo un desfaz. Algo sucedió ahí. Punto para nadie. Y continuamos. Ahí yo me renuevo, dice, pensé que el chileno iba a ser violado, pero veo que está dando pelea. Sí, la verdad que sí, está jugando muy bien Ronsbane, aprovechando las oportunidades que le brindan Posecet, que no son pocas. Y bueno, yo he tenido muchos encuentros con Posecet, encuentros durísimos. Para mí el favorito es Posecet.
¿no? Por experiencia. Con Rome no he tenido oportunidad de jugar mucho en la King of Fighters 2000. No, es más, incluso no recuerdo si hemos jugado. Pero con Poses sí, hemos jugado mucho y hemos tenido encuentros interesantes. Incluso me ha llegado hasta ganar. Ganarme bien, ¿no? Para mí el favorito es Poses, ¿no? La experiencia que tengo del exponente. Y vamos a ver qué sucede. Venga, y Robin, bueno, le sale, ¿no? No le sale completa la secuencia del poder. Una lástima. Sega a la izquierda, Vanessa a la derecha, ambos strikers de potencia. Pues Sega aprovecha muy bien la asistencia del striker. Nuevamente repite la jugada. Bueno, este se mamó, ¿no? Asegurando a Yuri. Bien jugado. Ahora con Máxima lo que toca es, bueno, cargar el Max y reventar con Z. Ahí Jonathan de Sai dice, la 2003 es la que se parece a la 13 o es otra. No, la 2003 vendría a ser como... Es la... Vamos a decir, el borrador de lo que puede ser la King of Fighters 11. La King of Fighters 11 es una joya. La verdad es un King of Fighters muy complicado. He tenido oportunidad de jugarlo y practicarlo acá en mi casa. Tengo acá el emulador con el juego. Muy bueno. Y la verdad que la King of Fighters 11 es un juego buenísimo. Pero en lo que se refiere a espacios, movimientos y tiempos es radical. Es un cambio radical. Un jugador que está acostumbrado a jugar a 98, la 2002, 97, 95, 94, que se olvide toda esa huevada. Porque jugar la King of Fighters 11, lo único que tú puedes identificar de la King of Fighters 11 son los personajes. Después, la jugabilidad es muy diferente, a mi opinión. Como te acostumbras y la dominas, pero te cuesta. Bien por Poseset, que consigue su cuarto punto. Usó muy bien su striker. Y bueno, posible pues sí, striker para Poseset puede ser, o sea, por Kuchoy, sí. Robin se irá, me imagino, por Chris, sí. Hay un saludo para Pepi Koff. Hay Ángel Víctor Alfredo Rivera dice, la 2003 es una versión bien jodida, creo que es la que más se parece a la 11 en jugabilidad. Bueno, es la, de hecho, la 11 y la 13, o sea, la 2003 fue pensada, ¿no?, para lo que después vendría a ser la 11, ¿no? Igual que la 99 con la 2000. Alejandro Villafán dice, narrador, ha llegado tarde. Bueno, sí, hicimos el stream, ¿no?, de la final entre Coco Kong versus Lenin. Bueno, la gente estaba pidiendo una pelea. Y bueno, acabando el stream diré, ¿no?, por qué transmití esta pelea antes que la mía. Así que en ese sentido, un poco de paciencia. No quería tener novedades con el Faikade en el sentido, ¿no?, del replay, que se lo vea a cortar el replay y todo. Porque hay un desfaz. Preferí hacer una pregrabación. Y juego con satisfacción de que el replay está completo. Y bueno, vamos a poder disfrutar el combate al 100%. Oh, el engancha muy bien ahí, pues ese. No, estaba persiguiendo de un lado a otro a Lin. Consigue enganchar y recibe de esa manera, pues ese con Inako. José Matías dice, me quedé en la 2004, pero se complica un buen. Bueno, no hubo 2004 que yo sepa. Lo que apareció al tiempo, no sé si fue antes o después, fue la Kido Fighter No Way.
sé si la gente habrá llegado a jugar esa versión, y la llegué a jugar en arcade. Es una versión, vamos a decir, similar, ¿no?, a la 2002, por no decir, ¿no?, igual. Tiene modificaciones en su sistema de juego, tiene tres sistemas de juego. No es muy mala, no es mala versión, ¿no? Tiene personajes no nuevos, tiene la salida de algunos personajes, ¿no?, y el ingreso de otros. Como por ejemplo, en el equipo de Corea no hay Kim Kaufman, ¿no?, está Jung. Luego de ahí Saisyu, Kula y Shiho hacen equipo. Bueno, esa gente, ¿no?, esa gente es absurda, pero bueno, están los tres. Y otras tantas modificaciones más. Ahí Misael Cueva dice, qué buen combo con la flaca, con el Naco, sí, ¿no? El Naco tiene ese beneficio. Tiene golpes muy rápidos, pero de corto alcance. Ese es su punto débil. Bien, puedes hacer consiguiendo su quinto punto. Vamos a esperar la reacción de Ronsvein. Tú arrancó muy bien Ronsvein. Llegó a empatar. Está cediendo puntos. La gente que me acompaña, que quería saber su opinión, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, ¿no?, del logotipo que he hecho, ¿no? Hay un huevón ahí, ¿no?, jugando su King of Fighters 2000, sentado frente a su computadora, ¿no?, con su joystick en la mano, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinión pueden dar, ¿no?, del logo que he hecho, ¿no? Hace mucho tiempo me están pidiendo un logo y bueno, no se me ocurrió otra cosa. Lo vi y dije, esto es, ¿no? Me gustaría saber sus opiniones. Ahí Leonardo Quinto Aguirre dice, narrador, ayúdame, hay mangas por cada juego, pero no lo encuentro en español. ¿Sabrás dónde puedo ver? ¿Sabes? Yo encontré esos mangas, viejo. Los encontré narrados. Había un huevón que, ¿no?, los hablaba, les ponía audio los mangas, ¿no? Se ponía a hablar, ¿no? Sí, dijo Kyo esto, y dijo Atena esto, ¿no? Entonces, ¿no?, ¿para qué? Lo hizo acá, ¿eh? Le puso un musicón de fondo. Y sí, se dejaba ver, ¿no? Se disfrutaba, ¿no?, el trabajo del chamaco ese. Es lo único que encontré en YouTube, ¿no? Buscar ahora mangas, porque yo también en su momento he buscado también los mangas, ¿no?, el King of Fighters, Zillion y todas esas notas. Y a ver, ahí, pero traducidos, difícil, lo he encontrado. Bueno, no lo he buscado de años, sería cosa de buscar. Ahí, Robert Olivero dice, la Neo Wave era bacán, la llegué a jugar en arcade, pero ya todos estaban dando la 2002, ya que la 2003 no la ganaban muchos y siguieron de largo con la 2002 hasta ahora. Bueno, sí, ¿no? La King of Fighters No Way tampoco llegó a las salas de arcade del barrio, ¿no? Eso yo me acuerdo, lo jugaba acá en el Cosmos de acá en Lima, Perú, ¿no? Ahí en Wilson, ahí había la King of Fighters No Way, después no lo viste en otro lado. Vamos, ¿no?, a ir a una réplica de la 2002, ¿no? Y en ese entonces me imagino que estaría disponible en la placa Atomic Way. Oh, le entra muy bien, pues ese de ahí, aprovechando, ¿no?, la espaldaza que le da Roslin con máxima. Destructor. Y bueno, un año, ¿no?, donde yo puedo decirle que Máxima es una basura, es una máquina, es un gran personaje, ¿no?, en ventaja, es la King of Fighters 11, ¿no? Hablando de la King of Fighters 11, tenía oportunidad de jugar a Máxima y la verdad que Máxima está en mi tercia, es muy sencillo dominarlo. Sus golpes son fuertísimos, ganadores. ¿No? Para la gente que tenga oportunidad de jugar a la King of Fighters 11, pruébelo. Incluso cuando engancha su movimiento ese que, ¿no?, que va girando para terminarlo, porque se está en la mano, no sé, que te ahorca. Sabe que el sistema de juego se presta, ¿no?, al cambio de personajes. La secuencia permite, ¿no?, hacer un cambio de personajes cómodo. Ahí sale que dice, está bueno, luego no serás tú de por si acaso. No, no soy yo. El Striker falla. Probe tiene más.
Se le va encima, bien, llega el armor. Queda un set todavía, esa bala es importantísimo. Puta, que salado. Pero bueno, la jugó bien pose set, ¿no? La juega bien pose set, se va por abajo. Impacta las piernas de Terry e engancha. El Alobro dice, yo llego a todos los arcades por el tipo de sistema. Claro, ya no era la placa arcade Neo Geo que todos conocían. Era la placa Atomic Wave, disponible en ese entonces para la Sega Saturn, si no me equivoco. Ahí el narrador dice, Leonardo Quito dice, ese narrador está chévere, pero no sería bueno que en vez de su mando tenga su ficha, su arcade stick. Sí, podría ser, pero bueno, encontré con el huevón con su joystick, ¿no? Y muchos jugadores juegan con joystick, mano. Hay gente que juega con teclado incluso. No, un poco me faltó poner un huevón con su teclado. Pero yo dije, no, con joystick es, ¿no? Ya con joystick ya era evidente que el huevón estaba jugando. Y dije, no, con joystick tiene que ser, ¿no? Es lo intermedio, ¿no? Hay gente que juega con teclado, hay gente que juega con joystick y hay gente que juega pues, con Steam, ¿no? Por ejemplo, Rosman, que yo sepa, está jugando en teclado. Uy, así está que se mueve, ¿no? Sería imposible para mí jugar en teclado, ¿no? No me imagino el nivel de Robin en un stick, un buen stick. Puta madre, imagino que su nivel se multiplicará por lo menos unas 3 veces más. Yo también juego en stick, ¿no? Lenny, por ejemplo, juega en joystick. Juega con esa huevadita ese del joystick. No sale una palanquita chiquita con esa huevada juega. Puta, yo no sé cómo puede hacerlo, pero bueno. Ahí Guillermo dice que está bueno, loco, muchos no identificaron, pero le faltó su cigarrito y su vasito de chela. Eso lo voy a poner, mano, cuando haga el logo, pero de transmisiones. Voy a buscar ahí un huevo que esté con sus audífonos, con su micrófono. Ese lo voy a poner en los elementos, ¿no? Porque ese supuestamente voy a hacer yo. Pues no son los jugadores. Luego falta el logo de Falcaya Arcade en línea del narrador, ¿no? Y también, ¿por qué no, no? De los culiados que están viendo el stream. Por ahí le salió algo apresurado al Striker, algo de paciencia. Oh, le salió mala jugada a Rosley. Bueno, se reivindicó. Se reivindicó definitivamente. Agarró el descuido de 5 segundos a Posese y le dio con todo en la esquina. HS dice, el Neo Wave fue basada en el 2012, evidente. Y fue una prueba que hizo Playmore de la placa Atomic Wave, así es. Por eso no tiene historia y no se cuenta en la numeración oficial de los KOF. Lastimosamente los desarrolladores de FighteKai no tienen pensado emular esa placa. Una lástima. Pero diré una cosa, no sé si será cosa del emulador. Pero emular el Atomic Wave te pide recursos, viejo. Puede que cualquier computadora te la va a emular. No, así te estoy diciendo yo con certeza de que te pide algo de, ¿no? De video en el sistema para que lo pueda, ¿no? Desarrollar. Y bueno, después de la jugada de Robin con Máxima, entonces se va con todo hacia adelante con el armor. Está recuperándose muy bien, ya quemó todos sus strikers. Mantiene el árbol todavía. Bien, pues hacer ahí, mantiene la tranquilidad. Y consigue un cuarto punto. Cuarto punto valiosísimo. Van a secar a nadie, que yo juego con teclado, pero es muy complicado. Quiero mi stick. Christopher Dabrin Fuente dice, es que Benimaru es top tier en el 11. Lo he probado poco a Benimaru. Debe ser. Benimaru siempre todos los conf tiene, ¿no? Muy buenos movimientos. Pero a mí me encantó, ¿no? Como te digo, Máxima. Justo estuve viendo hace, ¿no? Semanas atrás algunos, ¿no? Unos retos, ¿no? De King of Fighter 11, ¿no? De alto nivel. Y la verdad que quedé impresionado, ¿no? Como usaban a Máxima y lo probé, ¿no? Y
sencillísimo. Se presta mucho para encadenar los combos, ¿no? Con cambio de personaje. Con un juego con Kyo, con Shingo y con Máxima, con esos tres, ¿no? Me siento muy cómodo para hacer los combos, ¿no? De cambio de personaje, estunear y toda esa huevada. Ahí HS confirmando lo que acabo de decir, de que Faikade no puede emularlo, ¿no? Por los altos recursos de PC, ¿no? Que exige el emulador. Ahí lo ve Trejo, dice, bien error, hace un rato con el grupo hicieron un sprint, sí, también lo vi, lo compartieron en el otro grupo, no hubo problema. Y fue malísimo. Bueno, siempre empezamos, ¿no? Siempre se empieza así. Bueno, yo la verdad no recuerdo, ¿no? Cómo fue mi primer stream narrado. Ahora que me pongo a pensar, sería bueno, ¿no? Escucharme, ¿no? El primer stream, no recuerdo mi primer stream. Yo la verdad cuando pensé en este tema de la página, de los torneos, yo pensaba hacer los streams, pero nada más de video. Yo en ningún momento pensé en narrar y toda esta huevada. Pero cuando compré mi computadora, bueno, compré, ¿no? El Keygamer, ¿no? Teclado, mouse, parlantes y audífono, ¿no? El audífono venía, ¿no? Por ser Keygamer, ¿no? Venía con el, ¿no? El audífono, ¿no? El auricular. Y bueno, lo probé y funcionaba, ¿no? Yo dije, puta, funcionará esta huevada, ¿no? No es mi estupidez, ¿no? Que funcionará esto y funcionaba, y bueno, así empezó, ¿no? El tema del stream, ¿no? A conversar con ustedes, ¿no? Pero no tiene esa historia. Alejandro Villafana dice, narrador, no me dio honores, que me duele. Ahí HS dice, ponte tu primer stream error para hacerte bullying, jaja. Bueno, la verdad es que está en los archivos, ¿no? De nuestro espacio. La verdad no recuerdo, ¿no? Cómo fue el primero ni el segundo. Pero me imagino que fue bien. Bueno, Rob peleado. Baila entra bien, pose set. Robin hace muy bien. Bien, Robin ahí. Te mete, ¿no? El counter. Tiene dos strikers más, puede darle vuelta a esto. Bien, el striker ahí aguantándolo. ¡Ah! Bien, Rosben consigue su quinto punto. Bien jugado para mí por parte de Rosben. Muy bien jugado, ¿no? Ante la ventaja que consigue Possessing, ¿no? Al explotar el counter mode y conectar, bueno, ¿no? Vieron la secuencia de juego. El puñete, ¿no? La bola y cancelar con el poder del puñete duro, ese puñete, ¿no? Es un tronco. Al tener prácticamente nada de sangre en Rosbane, Robin hace muy bien en explotar el counter. ¿Por qué? Porque un armor mode no le hubiera servido para darle vuelta a esa situación. ¿No? La sangre después de ese round era muy superior y tenía que arriesgar a apostar por enganchar una jugada, ¿no? De máximo daño con el counter. Para mí, muy acertada la decisión de Rosley. Si hubiera explotado el árbol, sinceramente no hubiera ganado. Pues probablemente hubiera perdido. Y la verdad que le salió muy buen round a Rosley. Y está recuperándose muy bien. Ahí bien, también Rosley con Yori. Ha vencido a Ralph sin la necesidad de la asistencia del Striker. Bueno, ya que Víctor Alfredo Rivera, ¿no? Escribiendo un huevado. ¿Cómo eso de que bullying que cabro de color en los 90? Ahí Robert Rivero dice, tienes que narrar tu primera narración. HS se dice, búscate el primer streaming y de título le pones narrador el origen. Sí, creo que sí, voy a rescatar ese primer stream para tenerlo en mis archivos.
No, la verdad que debo tenerlo. Voy a darme una vuelta. No va a ser que me bloquee. Voy a rescatarlo. Se puede bajar. Voy a bajar ese primer stream. Creo que empecé. Sí, recuerdo que empecé, ¿no? La narración con un video de Palette of Steins. Empezamos con Palette of Steins. Transmitiendo King of Fighters 2002 UM, 98M. Yo, pero no hice cosa, realmente una como la otra vez después de alcoholizarte. La verdad que sí, podría ser, ¿no? Ahora que estoy acá ¿no? en mi espacio, podría hacerlo, ¿no? Sin temor, ¿no? A que me expulse, ¿no? Recuerdo que ese día, cuando, ¿no? Desperté, ¿no? Reaccioné de mi borrachera en la noche y dije, chucha, ¿qué hice? Y entré a la página y lo borré. Lo borré rapidísimo. Y dije, no, esto de acá no lo puede ver porque si no, puta madre. Bueno, último round. Rome con 4 Yous. Se ha limitado mucho en el uso del Striker. Bien, está empezando a usarlo. Bien. Yo creo que la idea de Rome es, ¿no? maximizar la potencia de Benimaru con la asistencia del Striker. Muy bien. Error de Rome. Ese Striker se le patea y lo botas bien lejos. Quiso esquivarlo. Ese error le puede costar el round. Puede ser lógicamente huyendo. Seis segundos. Pues está en ventaja. Se acabó la ventaja. Sigue en ventaja. Uf. Error de Posesec. El brinco no le vino bien. Y de esta manera Posesec pierde la ventaja y cede el empate 6 a 6. Y bueno, eso está para cualquiera. A 4 puntos de pasar a la siguiente etapa del torneo. Robin está complicando muchísimo a su rival y ha puesto un Striker temible. Al temible CEO. Bueno, puede ser que no se quede atrás. Está con Kuchol. Bien, ahí puede ser. Vamos a ver qué sucede acá. Parece que es todo para Choi. No, no, no. No usó un Striker más. Ahí Luis David Wifa, las 7 narraciones más perturbadoras de Kong 73. Bueno, y les comento a mis amigos de que si yo consigo no mantenerme en el torneo, el día sábado me van a venir, va a venir un amigo acá a la casa, ¿no? Si gustan un poco hacer un stream, ¿no? de mi entrenamiento de King of Fighters 2000, dudo que lo haga narrado, va a ser en vivo, ¿no? jugando yo contra un rival. ¿No? Si gustan, ¿no? la pueden ver, será golpe de las 9 de la noche o 10 de la noche, ¿no? en horario de Perú. Para la gente que quiera, ¿no? Bueno, por ahí quizás sí conecte, ¿no? el micrófono para saludar. Pero vamos a hacer una personal en random, una gente que quiera ver, ¿no? Mi entrenamiento, la verdad estoy muy frío. Necesito entrenar, ¿no? Con un oponente, ¿no? que me complique. Para poder llegar, ¿no? a la final, ¿no? O me falta todavía vencer a Aquiles y a Ángel Koff. Ahí. El día de hoy se van a hacer la serie del narrador y las visitadoras de NECA. Yo me renuevo y dice, esa patada salvadora para Robin. Sí, la verdad que fue un error de Posesec. Perdió, ¿no? tranquilidad. Se fue mucho para atrás. Quizás si hubiera plantado, ¿no? posición y con un golpe corto hubiera obtenido más, ¿no? mucho más beneficios. Le dio todas las ventajas a Rosbin en ese sentido. Ahí Lalo Bro dice, oh, ese sí está interesante, estaba barato Scope. Así es Lalo. Juan Secarena dice, ¿jugarás con alguien conocido en la sala de la 2000? Sí, voy a jugar con Kiori.
Robert Olivero dice, y yo llevo las chelas. Bueno, puede ser, Robert, ¿eh? Puede ser. Lo conversamos por inbox. Like y compartir si quieren que Robert Oliveros, gran exponente de la King of Fighters 2000, me acompañe el día sábado en el streaming de entrenamiento en Rando. ¿Por qué no? Robert Oliveros también es un gran amigo mío y sería muy bueno que lo vean en acción. Voy a estar acá con Pajarito. Vieron, Robert consigue su cuarto punto consecutivo. Le ha dado vuelta a esto por primera vez en el personal y se pone un punto arriba sobre su rival. 7-6. Mi caballo Posesec ha perdido la ventaja. Bueno, hay una señorita acompañándonos, Jordana Ruiz Morales. ¿Cómo estás, Jordana? Bueno, el emulador es el Faika de Guapa. Acabando el stream estaré publicando, haré un post, ¿no?, donde pondré el enlace de descarga, ¿no?, de la página oficial. Del mismo modo también pondré un enlace, ¿no?, de la colección de juegos para descargar, pues, aparte del emulador están los juegos. Y bueno, también, ¿no?, un video tutorial donde de manera muy sencilla explicaré, ¿no?, cómo se deben colocar, ¿no?, todos los elementos para que el emulador pueda funcionar. No, yo prometo hacer un video tutorial, ¿no?, más elaborado en estos días. Por ahora no dispongo del tiempo, pero por el momento creo que lo que voy a hacer servirá. Ahí Robert Olivero dice, Asha, Pajarito es Kiori, se me había olvidado. Elías Valenzuela Martínez dice, caballo es Valparaíso, es lo mismo que cabro en Perú. Y trolazo en Argentina. Bueno, acá le decimos caballo en Perú, ¿no?, a la persona o a lo que le apuesta, ¿no? Tú le apuestas a algo y dices, no, mi caballo, ¿no? Es típico, ¿no? Es una jerga de hipódromo, ¿no? Mi caballo, ¿no? En ese sentido, ¿no?, es a lo que yo me refiero, ¿no? Yo apostaba por Posse, pero Ross me ha dado vuelta 7-6. Y ahí llegó el counter de Lee. Bueno, se fue hasta el rincón, Poses, ¿eh? Uff. Wiga salvado de muy buenas situaciones al enaco de Poses, ¿eh? Robert mantiene todavía 3 strikers. Uy, chucha, puta, le falló el movimiento, pero sigue en ventaja. Tiene que huir, sí, está huyendo, bien. Bien por Robert, con 2 strikers y un personaje atrás, se va por su 8-6. Hay un número nuevo, dice, caballo de Perú es como decir tu favorito, así es. Jordana dice, ya me lo puedes mandar por inbox o lo publicas. Bueno, si gustas puedes contactarme, ¿no? Tenemos aquí en la página un chat, ¿no? Tenemos un buzón, ¿no? Yo acabando el stream lo voy a revisar, toda la gente que quiera más información. O bueno, Jordana, si gustas, ¿no?, espera, yo lo estaré publicando acabando el stream. En ese sentido no te preocupes. Bien, ahí la asistencia del Striker, el poder. Aún mantiene algo de ventaja Posec. Le dio vuelta esto Roy Bay. Tiene un Striker todavía. Bueno, llegó el counter por parte de Posec. Ah, muy bien ahí, aprovechando la rondada del colombiano. Rosley ha dado vuelta a esto, 8-6. Y bueno, le salió un muy buen equipo. Yori la veneca. A Inaco hay que ponerle una chapa. Bueno, tenemos que decir Inaco. Vamos a decir a Inaco la muñeca.
Sí, la muñeca, parece una muñeca, ¿no? Esta huevada. Y yo. A Ramón, Benimaru, Takuma y este que yo también para poses. Christopher Labrin Fuentes con cuatro otro torneo de 2000. Bueno, ya será más adelante. Ok, podemos hacer una liga para mi entretenimiento. Yo creo que no vendría mal hacer una liga de la 2000. Ya sin restricciones, ¿no? Para que los jugadores no lo puedan ver, ¿no? En toda su estrategia. La verdad que los encuentros del torneo han salido muy buenos. No hay queja en lo absoluto. Pero podemos hacer una liga de la 2000. Eso es como digo, ¿no? Para mi entretenimiento, porque a mí me fascina la 2000. Fuera de lo que son los torneos. No vendría mal. Vamos a ver qué dice la gente, ¿no? Voy a publicar acabando el torneo. ¿Qué tipo de actividades, ¿no? Quieren que se hagan, ¿no? Durante un mes, ¿no? Puede ser la liga de la 2000. O puede ser, ¿no? De otros juegos. Recuerde que estamos en el FightCade Arcade Línea y el universo de juegos en el FightCade es inmenso, ¿no? Tenemos juegos de SNK, de Capcom. En ese sentido tenemos mucho que ofrecer. El día de la batería de Robert, parece que le gusta empezar perdiendo, échale carbón al teclado. Bueno, hay muy buena asistencia del Starker por parte de Rosley. Era lo que se parece a la muñeca de porcelana que sale en el Mago de Oz. Robert Olivero dice, Inaco es la chata power ya que quita un montón si te chapa. Bueno, la verdad que sí, yo creo que el daño, ¿no?, que le han dado a ese movimiento es acertado. Muy bien, ahí Rosley, tiene un striker más. Le falló el movimiento, le falló el tiempo. Hubiera sido devastador. Y bueno, como decía, ¿no?, me parece que el movimiento de Inaco, ¿no?, la potencia de daño es correcto, es muy bueno. Por lo limitado que es el poder. Y el personaje, dicho sea de paso. Bueno, puede ser, parece que va a quitarle la racha a Rosley. Ya lo tiene. Si viene el 8-7. Sí, 8-7, a un punto puede ser, mi caballo resurge. Ay, Luis Ruiz, el narrador, sigues pensando que Pose se ganará. Bueno, como mencioné, ¿no?, por la trayectoria que tenemos ambos en el FightCard y por las veces que nos hemos cruzado, ¿no?, en broncas, ¿no?, para mí Pose se, ¿no?, maneja muy buen nivel. Yo sé que Romy juega muy bien, Romy juega de todo, es un jugador muy surtido, juega de todo. Juega Garou, juega Fatal Fury, juega Arrow Fight, juega todo, ¿no? Entonces también lo mantiene en muy buen nivel, efectivamente, no ha llegado a esta altura del torneo por nada. Pero como te digo, por experiencia, ¿no?, en mi ranking, porque todos tenemos derecho a tener un ranking, para mí puede ser, debería ganar. Vamos a ver qué sucede. Ahí la Wifa dice, para mí Inaco es de los personajes femeninos más tiernos que hay, sí, pero es una amenaza cuando sabes jugar con ella en cualquier año. A mí me gusta muchísimo Momoko, no sé si habrá jugado la 11 o la habrán visto. No he tenido oportunidad también de probar a Momoko y me gusta mucho Momoko. Se le ve muy bien. No, incluso no sé si Momoko ha entrado en ese juego de SNK Heroes. No sé, la verdad, creo que sí, o no sé, pero la verdad es que ese personaje encajaría perfecto ese juego, ¿no? Quizás la SNK no la ha tomado en cuenta. Pero Momoko entraría, ¿no?, estupendamente ese juego de la SNK Heroes. Ahí el día de Venezuela, Martínez dice, Robin es bueno, es Mortal Kombat X y compite acá en la liga de un canal del ETCD. Bueno, Rosen es un gran colaborador del espacio, ¿no? Como ustedes saben, ¿no?, Versus Online Chile, ¿no?, colabora con nosotros.
Y bueno, ¿no? Si es que hay algún por ahí, algún stream de Rolden en Mortal Kombat y la gente lo quiere ver, ¿por qué no podemos transmitir por aquí, no? El espacio está abierto a todo. Justo un amigo el día de ayer me estuvo preguntando, ¿no? Si podía hacer un stream sobre un money match que tenía en FightCard, y le dije sí, ¿no? Pero no hago stream en vivo porque no puedo, le digo, tengo problemas con el FightCard. Y bueno, al final no me dijo, ¿no? Si al final quería que lo haga o no. ¡Pobre, entró ahí! Entonces en ese sentido estamos abiertos, ¿no? A más contenido en el espacio. Bien, round decisivo, el noveno punto para Rolden o el empate para Possessed. Parece que sea por el empate Possessed. Rolden ahí con el armor. Se come el Striker. Bien, bien por Possessed. Regresa mi caballo a la carrera. Nariz con nariz, 8 a 8. El ganador tendrá que enfrentar a Mao Tsuba de Colombia. Alejandro Villafana dice, transmite Mortal Kombat X. Pues vamos a ver, voy a hablar con Rolden, ¿no? Si Rolden debe tener por ahí muy buen material en YouTube. Y voy a pedirle el favor a ver si me permite transmitirlo. Luis David Wifi dice, Momoko es una niña todavía, pero igual tiene potencial en Kong 11. Puta, si Bao también es otro, ¿no? Bueno, no sé si Bao es un enano, ¿no? A un adolescente. Ahí un saludo para José Leonel Altamirano, juegazo, dice. Saludos desde Perú, saludos también para ti, mi hermano. Te saluda Cosa 73, también desde Perú, Lima, Perú, Los Olivos. Ahí Luis Gusto dice, transmite de mujer. Bien por Rolden. Haciendo daño con Athena. Sí, el Striker, bueno, se comió los dos Strikers ahí, Leona. Alejandro Villafana dice que parte de Los Olivos, narrador. Yo estoy al frente de Plaza Norte, la Panamericana Norte. Yo vivo a la altura de Plaza Norte, al frente. ¡Uf! Le entra muy bien el poder de la B. Bien, pues ese consigue sacarse encima a Athena. Muy dañado, muy herido. Pero Leona es un personaje de cuidado. Ahí Luis David muy fácil con Golwe, José Matías Saiz Cabal. El amigo me dice la B de Leona, maldita verga. Rolden buscando liquidar a su rival. Busca el noveno punto. Error del Possessed. Nuevo error. Está entrando en desesperación Possessed. Ya lo tiene, ya está. Noveno punto para Rolden. Ahí Juan Alfaro dice, y el doble con B mayúscula. Sios
Rastaman, al fin cacho un like, super fan de Copro, soy malísimo, jeje, un saludo para ti, tío Rastaman. Y si quieres cachar más streams en vivo de mi hermano, no olvides darle like y seguir al espacio, el Faikai Arcade Niña, yendo un poco más lejos para que el Facebook te notifique, activar las notificaciones de la página. Ahí Luis Rice dice, ¿quién era el striker de Robin? Bueno, era todo, ¿no? El padre de Kazumi. Marcos Millán Villas y dice, ¿por qué no pueden jugar con Kula? Bueno, es que Kula no sale en el rango. Alejandro Villafán dice, tres chelas y después de ser empata, ahora quién le va. Bueno, mi caballo a un punto de ser destruido, eliminado. Como había mencionado, ¿no? Previo al stream, Rosen había sido mandado al bracket de Loser por Possessed. Se vuelven a encontrar en el torneo. Una revancha definitivamente. Y bueno, el que pierda será eliminado del torneo. Él entra muy bien, puede ser la asistencia de Vital. Le entra muy bien ahí Rosley. Oh, reventándolo abajo. Se sí, panda. Ahí Luis Rice dice, narrador, cuando un ajuste en tu jato con su polluelo a la brasa. Pronto, mi hermano, pronto. Bueno, y nuevamente le entra a Rosley. Está liquidando su rival. Cada vez más cerca a la siguiente etapa del torneo. Y Mautuba. El ganador tendrá que enfrentar a Mautuba. Mautuba los espera. Sí, la asistencia le entrega la oportuna. Muy buena asistencia. Esto es todo para Possessed. Se muere mi caballo. Bien por mi caballo. Ya lo tiene, ya está. Pues el cero se rinde. Bueno, ahí le entró. Y eso fue todo para Possessed en el torneo. Amigos, con un marcador de 10-8, Rosley pasa a la siguiente etapa del torneo. Se dio su revancha, se dio el gusto. Bien por Rosley, que en el bracket de invictos en la ronda 2 fue vencido por un 10-9. Fue superior en esta ocasión por 2 puntos. Y bueno, creo que este encuentro fue el decisivo. Este encuentro fue muerte. Y bien por Rosby. Vamos a ver el bracket. Rosby sigue en carrera y tendrá que enfrentar a otro colombiano. Mausuba también es un exponente de muy gran nivel. Muchos están esperando verlo jugar. Y sí, ya le tocó, le llegó nuevamente el turno a Mausuba para ponerse en acción. Bueno, ya vimos, ¿no? Aquí el resultado de la pelea entre Coco versus Lenin. Bueno, la gente que quiera verlo lo puede ver. Mejor no muestro el marcador. Bien, Rosbein con un marcador de 10-8. Avanza la siguiente etapa del torneo. Tendrá que enfrentar a Mausuba y el ganador pasará a esta posición. Mi encuentro contra NS Aquiles está para transmitir el día de mañana y se hará. Es evidente, ¿no?, de que no he transmitido mi pelea esta noche porque era necesario pasarla de Rosbey, porque el día de mañana estaré transmitiendo mi pelea contra NS Aquiles y también la pelea contra Rosbey y Mausuba. Así que atentos, el día de mañana voy a publicar ya los horarios. COSO73 versus NS Aquiles y Rosbey versus Mausuba, garantizado. Así que amigos, no lo olviden, el día de mañana tenemos dos encuentros muy buenos. No se lo vayan a perder.
Rosman ya liquidó a un colombiano y se va por el último, ¿no? Están quedando en el torneo un chileno, un colombiano, tres peruanos, un argentino y un boliviano. Así que amigos, el torneo está muy bueno. Hay más peruanos en competencia que otra cosa, pero bueno, al final uno tendrá que pasar, si es que pasa también, para enfrentar a Coco Gauff, el gran exponente de Bolivia, que espera impaciente a su rival. John Barranuevo dice, si Rosman juega así en teclado, imagínate en stick. La verdad que sí, hay muchos jugadores que quizás ustedes ven y dicen, no, la madre, no, qué mal juega. No es tanto por él, no, no es tanto por lo que no tenga capacidad de juego, no, es por con qué juega, ¿no? Jugar con stick definitivamente tiene sus beneficios. Y una persona que juega en teclado o en joystick hace lo que puede, ¿no? En ese sentido se limita. No puede jugar en su esplendor total. Entonces, por lo mismo, bueno, ¿no? Quizás no brilla como debería brillar. Pero eso no quita, ¿no?, de que la experiencia en el juego y otros tantos factores, ¿no?, le ayudan a sacar el encuentro adelante. Hay que tener mucho cuidado con eso al hacer una crítica, ¿no?, sobre cada jugador, ¿no? Si me ven jugar mal, decían que soy un manco, porque bueno, yo tengo toda la ventaja, no tengo un stick, que mal o bien se deja jugar, ¿no? Caso diferente de otros exponentes. Y bueno, ahí me despido de, ¿no?, de la gente. Ahí Jordana dice, mañana más tarde dirás, ya estamos jueves. Sí, tienes razón, Jordana, sí. El día de hoy, más tarde, en horas de la noche, Cox 83, el narrador, sí, porque bueno, la gente que recién está llegando, a Jordiana nunca la he visto en streams. Sí, yo también estoy en competencia de Jordiana, yo soy Cox 83. Estaremos haciendo el stream del narrador contra Aquiles. Encuentro muy complicado. Ya daré información el día de mañana. Y Rosman versus Mao Suba. Así de que me despido, mis amigos. Y nos vemos el día de mañana en horas de la noche. Muchas gracias por su compañía. Los quiero mucho. Y nos estaremos viendo, Dios mediante, en unas horas más. Saludos.